Bueno, nuestro compañero Johnny, voy a, en dos minutos voy a estar transmitiendo por Facebook de nuevo para que conozcan a Jenny, que por ahí es la cara menos conocida de este grupo. Y nos va a contar un poquitito algo de lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Buenos días, don Beto. Buenos días, Gallego. Buena, Carolina, guapo. ¿Cómo días. Va, Johnny? Ay, estamos un poco nerviosos, la ¿por verdad. ¿Por qué? No, es que yo estaba en el colectivo. Sí. Estaba, me compré ese, ¿cómo se llama? ¿Celular? No. Me compré algo para comer. Estaba viniendo. Sí. Y yo me senté casi el último en el colectivo, la 68, para venirme hasta acá. ¿No había mucha gente? ¿Cómo estaba? No había mucha gente. Pero había poco. Estaba tranquilo. Yo agarré, me senté último y justo un señor viene, mira, y bueno, yo me senté junto con la ventana. Y se sienta y se me acerca, me mira el señor, ¿no? Ahí digo, está bueno, saliendo Johnny por Facebook, Bautista Beto Casella. Yo le digo buenos días, siempre con respeto, ¿no? Claro. Sí, buenos días. Yo estaba agarrando mi celular, sí, y me sigue mirando. Y yo le digo, mira, este es mi hijo, este, así le estoy haciendo, mostrándolo. Y el tipo más se me acerca, más se me pega y me toca las piernas. No. Me toca la pierna así, digamos, así me toca la pierna de poco en poco, despacio, y después me sigue tocando más la pierna. ¿Y vos qué le decías? No, yo nada, me quedaba callado y le miraba nomás serio, me puse nervioso. Me puse. Sí. Y agarra, se me acerca, digamos que soy el señor, y le dice, sí, yo. Yo vení a mitad. Sí. Agarra así. Ah, mira, va a aprovechar. Como que lo olfatea desde los brazos hasta la cabeza. Tres veces. Una cosa muy sensual. Tres veces me olió. Pero escuchame una cosa, ¿y a vos no te dio miedo? ¿No pensaste que era un señor que a lo mejor estaba mal de la cabeza? No, yo le miraba nomás tranquilo, pero... No es normal que te huela así tres veces un tipo al que no conoce de nada. Sí, pero... Es un señor. ¿Y a vos qué te muy pasó? Curioso. A vos, querido, me parece que no te resultó. No lo rechazaste. Eso iba a decir. No le rechacé. ¿Por qué no? No, porque me seguía tocando y me gustó que me tocó. ¿Te gustó que te tocó? En serio, me gustó que me tocó. Un poco más la mano casi me va, perdón por la palabra, ¿no? Casi se va a mis bolas. Ah, ahí va. Yo le he mirado. Acá me dicen muchos, pensábamos que era flacucho. No, soy gordito. Porque la imagen del hermano boliviano que tenemos por lo general es un muchacho enjuto, flaquito, sí. El que cariñosamente llamamos Bolita, ¿viste, Johnny? Sí, pero... Vos sos bien alimentado. Sí, me alimento bien, me como mucha verdura y ese tiene que comer también usted, comer mucha verdura, así claro, para que tengan... Un full cuerpazo como yo lo tengo. Pero así. ¿Y eso que tenés? ¿Cementerio de pollo? ¿Qué verdura comes? Porque estás morrudito. No, espinaca, brócoli, pero zanahoria, no te todo. Engorda. Algo comes además de la verdura. Le debe dar al hidrato, ¿no? El pan. Sí, me y como mucho salchipapa, salchipa. Sí, como demasiado en esa salchipapa parte. Es explosivo, Johnny. Es sí, rico, sí, pero... Es muy rico, la verdad. Sí, como demasiado, sí, la verdad no, como para alimentarme bien y estar así, buena forma. ¿Qué pasó con el viejo? Que estoy como loca. Dale, contame. No, y después ya de eso me habla y después cuando se estaba a punto de irse me dice, me voy, me dice, bueno, chao, le entregó la mano y no me quería soltar la mano. Epa. Y me dice, ¿sabe? Me gustás mucho. Me enamoré de vos, me. Yo le miré, sí, le dije nada más. Pero no quería soltarme la mano. Y después me agarraba otra vez de la mano y me apretó las dos manos fuerte. Yo creo que hay que llamarlo en vivo. ¿Y si está enamorado? Creo que hay que llamarlo. ¿Tengo el número? ¿Cómo? Sí, ¿qué pasó? Sí, tengo el número, lo tengo. Sí, ¿y sí, vos le diste el tuyo? Sí. ¡Ay, yo no te puedo creer! Bueno, ¿la producción tiene el número? ¿La producción tiene el número? Bueno. ¿Y qué le vas a decir, Johnny? Que no, si tiene una cita. No sé, que sí. Si tiene una cita. Ahí está. Hola. Hola, Mario. Hola. Hola. Hola, Mario. Sí. Soy Miguel. Ah, ¿qué dice, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué pasa? No, me gustó tu forma de ser, lo que vos me mirabas. Ajá.
¿Te gustaría estar conmigo? La verdad, sí. ¿Eh? La verdad, sí. ¿La verdad qué? La verdad, sí. ¿Cuándo un día nos podemos citar? Y no sé, vos venís todos los días para el centro, yo... La cosa es que vos vivís en Loma de Zamora. Sí, sí, la verdad yo vivo por Loma de Zamora. La verdad soy un poco medio tímido yo. ¿Cómo, cómo? Soy un poco medio tímido. Claro. ¿Y vienes todos los días acá? Sí, vengo todos los días por acá, yo vengo. Y bueno, no sé, mañana, pasado, bueno, no, el sábado y domingo vos no podés. No, no, pero te puedo hacer una pregunta sincera. Sí, sí, dime. ¿Qué querés hacer conmigo? Porque en ese día cuando en el colectivo me agarraste la mano y me dijiste que te gusto, estás enamorado de mí. Me gustás y me gustaría hacer el amor con vos. Ah. Y compartir cosas. Ah, vos sos lindo, ¿eh? ¿Cómo? Vos sos lindo. Qué hermoso que eres. Vos también sos lindo. Gracias, gracias. Estaría besándote, acariciándote, abrazándote. Ah, mira. Yo también te haría los mimos. Te haría muchos mimos. Bueno. Entonces, ¿sabes qué? Me estás hablando y me estoy excitando. Ah, yo también me estoy excitando mucho. Me estoy recalentando. Sí, no me digas. Sí. Me estoy manoseando yo mismo ahora el bulto. No me digas, ¿dónde estás? Estoy en la... Por Plaza Italia. Ah, por Plaza Italia. Sí, sí. Claro. Qué lástima, yo no puedo. Tengo que irme ahora para Monte Grande, que tengo que ir a hacer un trabajo allá. Sería la primera vez que voy a estar con un hombre yo. No me digas, ¿sí? Sí, en serio. ¿Te gustaría? Sí, quería saber, quería experimentar cómo es. Y tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Tenés unos pesitos para mí? ¿Cómo, cómo? ¿Tenés unos pesitos para mí? Y hoy no, pero otro día puede ser. ¿Pero cuánto me podía dar? ¿Por cuánto me podía decir? ¿También me podía prestar unos 500 pesos? No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué no puedo? ¿Qué te crees que yo soy? Yo soy jubilado. Bueno, no soy rico, entonces tengo que cuidar mi plata. No puedo prestar plata y tampoco puedo prestar plata a la primera persona que... No, pero está bien 100 pesos, está bien. Disculpa. Bueno, no sé, vamos a ver. Cuando nos encontremos lo hablamos. ¿Okay? Dale, dale, ok. Bueno, chao. Chao, chao, te cuidas, cariño. Qué momento radial. Todo esto es broma. Porque si alguien sintoniza este programa por primera vez, dice, pero ¿qué estoy sintonizando? ¿Qué es esto? Bueno, pues yo ni soy una persona hetero, con pareja y familia, que, sí, digamos, estaba, tenía este teléfono y es como que experimento a ver cómo son estas primeras charlas entre dos personas que se han cruzado, pero no más que dos o tres minutos, breve charla, más miradas y gestos, y esta cosa de... Te olfateo todo en el colectivo. Sí. Como, bueno, así son las charlas. Varón con varón, queríamos saberlo, con todo respeto también por el hombre, que obviamente no deberíamos identidad, ¿no? Sí, pero que incluso cuando yo le... conmovió un poquito. Sí, me conmovió un poquito. Incluso yo le dije, me agarró, más se me apegaba a mi cuerpo, más. Eso agüita la boca, boludo. Un caramelito los jetes. Qué inquieto, yo vi la foto, es un hombre... Está muy bueno, está fuerte, ¿no?